El Templo del Oso, arquitectura ciclópea de estilo orgánico, otro impresionante monumento megalítico que alberga la montaña de Montserrat, el legado de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, la civilización madre. Una civilización capaz de erigir obras monumentales en el 10.º milenio antes de Cristo. Maestros del arte, señores del tiempo y los mejores arquitectos de toda la historia de la humanidad. El Templo del Oso es un preciso marcador astronómico. Durante el momento que acontece el equinoccio de primavera, se proyecta la figura de un oso sobre el plano vertical de la pared oeste. Un oso con la cabeza orientada a la derecha. Esto quiere decir que todo está relacionado con todo. El larguero superior y el contrafuerte de la cara este fueron diseñados para este propósito. El Templo del Oso representa el modelo ejemplar de la arquitectura sagrada de la civilización madre, un centro ceremonial donde se rendía culto al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente, un mito universal donde se narra la aparición de las cuatro estaciones y la estrella polar como centro del universo, y se trata del mismo orden cósmico que rige en la actualidad. Porque el norte magnético coincide con la estrella polar, el eje del mundo. El Templo del Oso es el escenario de este espectacular fenómeno arcastronómico dos veces al año, el 21 de marzo y el 22 de septiembre. La proyección de la figura del oso sincroniza con los dos equinoccios, cuando el sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste. Por lo tanto, la proyección de la figura del oso señala con total exactitud el inicio de los equinoccios de primavera y de otoño, respectivamente. Un preciso marcador astronómico que señala el momento en el que el año se divide en dos partes iguales de 6 meses y el día en dos partes iguales de luz y de oscuridad. El Templo del Oso es un preciso medidor del movimiento anual del Sol, un marcador astronómico que señala los cambios de estación en el transcurso de un año solar. Por lo tanto, se trata de arquitectura y de astronomía y no de simples casualidades de la naturaleza, como consideran los arqueólogos. El legado de una civilización superior, anterior a la historia escrita, pero capaz de erigir obras monumentales con grandes piedras irregulares que superan las 1.000 toneladas de peso y además, con base a precisas consideraciones astronómicas, en el 10.º milenio antes de Cristo. Y no se trata de una broma ni de una fantasía, se trata de un hecho objetivo y esta es la evidencia. El Templo del Oso derrumba todo lo escrito sobre los orígenes de la humanidad, la existencia de alta tecnología durante la más remota prehistoria. Esto indica que nuestra humanidad no es el resultado de una larga evolución cultural, tal y como nos han adoctrinado a través del modelo educativo, sino el resultado de una involución a lo largo de los milenios. Y esa es la evidencia. Montserrat alberga el mayor conjunto de templos prehistóricos de toda la Europa continental y las autoridades culturales de Barcelona no se han enterado de nada. Tenemos un verdadero tesoro arqueológico en la montaña de Montserrat que está siendo objeto de una gran injusticia y todo por culpa de la visión radical y vertical de unos pocos que tienen el poder para decidir lo que debe considerarse bien de interés cultural y lo que no debe considerarse bien de interés cultural.
todo este imponente legado no forma parte de ninguna publicación oficial, porque los arqueólogos consideran que solo se trata de simples rocas erosionadas que carecen de todo interés cultural. Esto indica que los arqueólogos han confundido y siguen confundiendo las obras culturales de esta primera civilización madre por simples casualidades de la naturaleza. Los vestigios de la civilización madre siempre están expuestos a cualquier agresión o gamberrada, y el Templo del Oso es un ejemplo, porque es objeto de continuos actos vandálicos. Las paredes aparecen repletas de grafitis y han instalado hasta un columpio. Las personas no tienen conciencia de su valor histórico. Se trata de puro arte incomprendido, obras de origen cultural que la ciencia del momento ha confundido por simples rocas erosionadas, por lo que las autoridades culturales de Barcelona están tardando en evaluar todo lo que existe en la montaña de Montserrat, porque se trata de un verdadero patrimonio inmueble y no de simples rocas erosionadas. Por lo tanto, trabajan con un paradigma infumable, un paradigma errado y obsoleto que para nada se ajusta al propio concepto de verdad objetiva, porque se trata de monumentos megalíticos y no de formaciones naturales como manifiestan los arqueólogos. Esto representa una clara distorsión de la realidad y el consecuente colapso científico, una ciencia de la arqueología que no avanza, porque permanece anclada bajo el yugo de un paradigma errado y obsoleto. Listen.